¡Tírame una prima! ¡Tírame una prima mejor! ¡No hay mumble! ¡No hay mumble en este videojuego! De nada sirve que hagas tu Dolphin Dive. Llevamos 7 kills, quedan 7 personas. Coincidencia, no lo creo. Los astros se comienzan a alinear, amigos. Aguántame, mi rave. Muchas gracias por las estrellas, bro. Esta madre la voy a ganar por ti, pa. Por donar estrellas. Oye, bro, ¿cómo te gusta mamarla, eh? ¿Cómo te gusta mamarla? Hay más gente en el lobby, bro, no sé si sepas. Hay más gente en el lobby, aparte de yo. Hay más gente en el lobby, aparte de yo, eh. No sé si sepas, mi amigo. Mi querido Pocoyo. ¡Ah, mamaste, papá, mamaste! Es que le tiraron un ataque al camarada, bro. Oye, ¿tienes máscara infinito? ¿Qué pedo? ¿Son las consecuencias, pa? ¿Jugarle al verga? ¿Qué nomás? ¡Está la gano, bro! ¡Hay posibilidades de ganarlo, amigos! ¡Mames! ¿Será que no soy tan malo como la gente dice? ¡Lo voy a lograr! ¡Queda uno! ¡Está abajo de mí! ¡Dejando doble en el chat, amigos! ¡Doble en el chat, por favor! W in chat, please don't go for away, nena. We got it. We're gonna win this, man. Come on, man. I got the flow. They handle the reaction, pa. Handle the reaction. Top and roof. Right, muchas gracias por la 135. Se mató solo, güey. Se murió gano, güey. Dejando ese me gusta que se va a sortear una pinche PC gamer. ¡Ah! Spider-Man, Spider-Man. Osvaldo con la reacción, el ángel, el José Luis. Toda esta gente va a ser baneada en un momento, amigos, por no donar estrellas. Toda esta raza que está aquí dejando el me gusta va a ser baneada automáticamente ahorita en 5 minutos. Por no donar ni una pinche estrella, güey. ¡Ánimo! Dejando el me gusta, bro. Compartiendo el stream. Muchas gracias a toda la gente que está saliendo aquí para que está dejando el me gusta. El Lalo, el Alba, el Eric, el Juan Carlos, el Carlitos, el Martín, el César, el Víctor, el Mario, el Javier. Let's go. ¿Qué les digo, bro? Que yo soy una verga. Yo te gano en Warzone 1. Te gano en Warzone 2. Yo era... El juego que me pongas enfrente, era... Te despedazo en todo, bro. ¿Sí me entiendes? Yo tengo el don, bro. Soy diamante de platino. Soy diamante en el Valorant. Let's go, señores. Consejos. Consejos, amigos, para cuando tienen medio moquillo. ¿Qué será? Me da mucha comezón en la nariz, güey. Parezco adicto a... El polvo blanco. Ah. Eres la mera banana, venado. Muchas felicidades. Pásala chido hoy en tu cumple. Cristian, mi cumpleaños fue ayer, culero. Mi cumpleaños fue ayer, güey. No sé qué pedo contigo. Pero muchas gracias, aún así. ¿Qué le pasó a Lampis? Quién sabe, güey. Es un streamer fracasado más que no pudo monetizar y vivir de esto, güey. No sé de esa gente yo, brother. De gente fracasada. Yo no sé nada, brother. Absolutamente nada. José, muchas gracias por la reacción, viejo. Thank you. El gran maestro de Free Fire. ¡Shay! ¿Recomiendas la marca LG para televisores? ¿Qué? Pues mi televisión es LG, bro.
Es una televisión que saqué a 7 años en la Coppel y es el G, güey. Está bueno. Está buena la Samsung también, ¿no? Es buena marca. La verdad no sé de televisiones, amigo, la verdad. Feliz cumpleaños atrasado, Replic. Espero te la hayas comido doblada. Lego, amigo, me la pasé decente, bro. Se murió mi perro, güey, ayer. Mi día de cumpleaños. Vaya regalo, ser divino de ahí arriba. Pero bien fuera de que falleció mi perro, todo bien. ¿Dónde dijeron que regresarles like canceling Warzone 2? Jack, Miami me lo confirmó. ¿Ya no vas a jugar Caldera, Alejandro? Sí, nomás que hay que darle un break, ¿no? Que lo estamos quemando, güey. En la morada le estamos dando ahí, sí, sin parar. Feliciario, ahora sí me lees. Saludos, Díaz. Díaz, perdón. How are you? ¿Cómo tienes armada la ISO? Ahorita te la enseño, bro. Y la ISO también. ¡Sí! Fuentes de Ortiz, efectivamente, bro. Fuentes de Ortiz. Dejando la reacción, amigo. Sean ánimo. Ahí está la ISO, bro, por si la quieres agarrar. Así lo usa el Soki, bro. Así lo usa el dios Soki. Y así lo uso yo. No mames, parece mamá dando malas noticias. Qué triste van afuera. Pues así es la vida, amigo. La gente fallece, los perros fallecen. Nada es. La vida es finita, brother. Y por eso hay que disfrutarse, ¿no? Por eso hay que disfrutarse, güey. El perro nos dio felicidad los 4 meses y medio que estuvo con nosotros. El perro nos dio felicidad mientras estuvo. Nos le hizo pasar chido, pero pues ya se fue, ¿no? De modo, güey. Así es la vida. Güey. Así es la vida, pa. ¿Te gustan los juegos de deportes? ¿El Warzone, güey? ¿El Warzone? ¿Tienes que hacer un maratón en todos los Battle Royale? No, amigo, no soy muy fan de los juegos de deporte. El FIFA me gusta porque pues soy humano y automáticamente me gusta el fútbol. Pero de ahí en fuera no soy muy fan de los juegos de deporte, ¿eh? Aparte del FIFA. El FIFA me gusta de que para jugar con camaradas así, de vez en cuando. Bailando, bailando. Caí en el techo el camarada. ¿Subir eso o no? Bueno, señores, dejando ese like, tenemos el canal del 500. Sí, es el macho, Tony. Eran dos, pero el perro era el mío. El macho es el ghost que sube las historias. Bailando. Dejando la reacción, amigos. Se ánimo, ánimo. Que empape ese like. A ver si no me mata aquí subiendo la soga. A los live, efectivamente, bro. Dejando la reacción, amigos. Ánimo, ánimo. Que se ve el me guste. Cámaras. La cereza de frambuesa. La cereza de frambuesa, bro. Vámonos, papel. Ya deja morir el Warzone. Amigo, ojalá y saliera un competidor de Call of Duty, bro. Pero no, bro. Call of Duty tiene el monopolio, pa.
Kill them all. Van a ir a... Muerte lamentable y triste, no digna. La P90 está infravalorada, está con madre. Pues está buena el arma, ¿no? Tiene muchas balas. Pero pues no creo que esté infravalorada, güey. ¿Está bien aquí o está mejor la morada? La morada tiene un mejor manejo para tener mejor retención, bro. Pero en cuestiones de dinero, pues la verdad que sí es una plataforma que se ríe de sus creadores, ¿no? O sea, se les paga muy poquito. Les quita mucho dinero, pues, a lo que voy. Por ahí en fuera es una plataforma perfecta. Está con la retención increíble, güey. O sea, yo conozco gente que hace streams ahí que no sube ni un perro video y sigue teniendo 20 viewers, o sea. Y de pronto no se aburren de verlo, pues. O sea, está hecho para tener una retención muy, muy buena. O sea, conozco gente ahí, güey, que hace streams que lleva 20 años, güey, con media de 50 viewers. 90. Y ahí siguen, güey, con la misma media. O sea, no baja, no sube, no... Ahí siguen y estáticos, ¿me entiendes? Y eso nomás muestra lo bueno que es la plataforma para retener gente, güey. Eso es lo que quiere uno al final del día, ¿no? Retener a la gente. Ese es el objetivo, vaya, de un stream. Retener a la mayor cantidad de gente el mayor tiempo posible. Eres bien amarillista, pareces Televisa, un sigo Verdansk. Rigo, amarillame esta, bro. Amarillame esta, vamos por el bounty. Tenemos un carro acá a la izquierda. Porque parece que tienes mocos, amigo, tengo mocos, pa. Y el Funko, ahí lo tengo atrás en el ser, Luis. Ahí lo tengo atrás en el ser, mi camarada. Cuando esté en el nuevo departamento, se va a ver mejor. Pero ahorita, no sé si se alcance a ver ahí. ¿Está bien aquí o es mejor? Yo te veo más acá por mis paquetes de redes, tiene Facebook. Le va a mi Brian. Comprendo, comprendo, aquí en México se las meten duro, ¿no? Con los paquetes de internet limitado. La Maravilla 503, güey. Ese vato es de Puerto Rico, güey. Hombre, eso, güey. Vale, pues, señor, apóyeme con ese like. Estamos en a los 600, me gusta, que empape. Te ves hermoso con tu super polera. Digo, viejo, ya sabes. Vamos a avanzar, amigo, vamos a avanzar. Hallamos una Winnie. So we got this, bro. We got this. We got a boy right here. We got a boy right here, right there. No mames, carnal. Tranquilo, contrólate, güey. Contrólate, güey. ¿Te quieres bajar, güey? ¿Te quieres por vergas? ¿Te quieres por vergas? ¡Ah, ese güey! ¡Oh, ese güey! ¿Y ese carro es arácnido? ¿Y ese carro arácnido, güey? Me le salió otro más chingón, güey. ¿Dónde vas, culito? ¿A poco sí? No mames, la maravilla, es una maravilla como jugador, ¿eh? Wow. Wow, amigos, de una win a ser penetrados por la maravilla, bro. De una maravillosamente. De una forma maravillosa, perdón. Wow, qué bueno eres, maravilla. Estoy impresionado con tu gameplay. Fuimos penetrados, amigos, ¿qué te puedo decir, güey? No hay forma ni objeto para negarlo. He hecho cagada en el chat, por favor. Recuerdo cuando no cambiabas tu silla gamer. La verdad que Black Raccoon vino a cambiarme la vida, bro. Patrocinada la PC, güey. 200 FPS.
Patrocinada la silla, bro. Espalda recuperada. ¿Qué más le puedo pedir a la vida, bro? Aparte de Black Raccoon. Black Raccoon cambió mi vida, güey. Parece comercial esto, pero Black Raccoon cambió mi vida. Te aplicó una réplica. Me aplicó una réplica del Warzone 1, efectivamente. Chocadilla, you. Muchas gracias por la reacción, bro. Te lo agradezco un montón, mi amigo. Castro, ¿y eso que estás jugando Warzone 2? Amigo. No te lo cuestiones, viejo. La vida no es para cuestionarse, la vida es para disfrutar, güey. Así nomás. La vida no es para que te la cuestiones, bro. La vida es para que la disfrutes, chiquita. ¿Cómo la ves? Para eso está la vida, para que. Para que vivas, pues. ¿Sí me entiendes? Pero se inventó. Parece el señor Jesus Christ. Un día estaba aburrido y dijo: ¿Sabes qué? Voy a inventar algo llamado vida. Para que la gente la enjoy. Así nomás. Jesus Christ. Jesus Christ. No lo haré, pero ¿cuánto? ¿Por cuánto pagaré ese stream? No lo harías, pero tienes la duda por cuánto pagaré ese stream. 2000 estrellas y apago directo, bro. Por 2000 estrellas, sí, amigo. Ese es mi precio, güey. Soy un vil rufián. 2000 estrellas vale mi. Que apague directo. Mándalas, culo, no hay huevos. No hay huevos, Iván, no los tienes. No te los cargas, mira. Desde aquí huele a culo, bro. Desde Tijuana, Baja California, sentado en mi silla de $500. Patrocinada por Black Raccoon Esports. Te lo digo. Que no tienen los huevos de donar las 2000, güey. Me faltan. ¿Cuánto tienes, güey? ¿Cuánto tienes? Te voy a hacer una pinche rebaja a ti nomás, Iván. El de la foto azul. 1500, pa. 1500 estrellas y a pago directo, ¿no? Así nomás, viejo. ¡Mándalas, culo! Mira, y el Jerry te va a ayudar con 10. Ya nomás tienes que mandar 1449. No. No. 89. 90. 1490. Mira, el Ale te va a ayudar, viejo. El Ale pone 30 estrellas. Está bien miserable, ¿eh? Pinches defensas bajas. Por estar en déficit, viejo. Defensas bajas al estar en déficit. Oh, Rigoberto. Ah, la madre. ¿Qué astros tienes? Los astros 50, amigo. ¡Ánimo, señores! ¡Ánimo! Let's get it, boy. We're gonna win this. We're gonna land for that loop over here. Right side, right there. Let's go. Apóyeme con esa reacción, amigos. Estamos ganando los 600 likes. Se ve el apoyo con la reacción, amigos. Que empape, eso me gusta, ánimo. Primary objective is to kill all the targets. You got one safe open, two more to go. Amor. Mira, ya tenemos para Lowry. Amazing, bro. Amazing. ¿A qué hora aprende el patas apestosas? ¿Quién es el patas apestosas? Oye, amigo, pues yo no soy informante, hijo de la chingada. Güey, me vale verga. ¿Qué aprende los streamers, güey? ¿Cómo que a qué hora aprende quién, güey? ¿Qué me preguntas eso a mí, bro? Me vale riata que hora aprende los streamers, güey. ¿Me viste cara de pinche secretaria de streamers o qué, güey? ¿Eh? ¿Me viste cara de informante, pa?
300 estrellas y no te baneo, pa. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué pasó, carnalito? ¿No viene en caso que baje ese culo? No hay huevos, ¿no? No los tienes. Hasta acá huele a culo, bro. ¡Mamarla! ¡Todo estaba calculado! ¡Todo estaba calculado! ¡Yo lo calculé, cabrón! ¡Yo lo calculé, cabroncito! ¡Todo estaba calculado, le diré! ¡A chingar a su madre, güey! ¿Vieron eso, güey? ¡Dejando la reacción todo el mundo, bro! Juan, muchas gracias por la reacción, Josué. Gracias por ese like, llamado. No mames, güey. He hecho mierda, amigo, eh. He hecho mierda, carnal. Eso que no juego Warzone 2 yo, pa. Qué triste tu final. Qué triste fue decirnos adiós. Hasta la golondrina, amigo. Desafiando el final. Espera un poco. Un poquito más. Para llevarte mi felicidad. Espera un poco. Un poquito. ¿Cuántas estrellas para que vayas a jugar Warzone 1? Luis Fer, amigo. Ya les he dicho, bro, que ustedes no me pregunten. Ustedes mándenlas y denme órdenes, ¿me entiendes? Las que sean, digo, tú mándalas y ya. No me preguntes qué pasa. Tú mándalas que tú creas, bro. ¡Hey, yo! ¡Little kid! I'm behind you. ¡Yo! ¡Yo! Un puberto enfermo, güey. Hey, yo. I saw you, motherfucker. Behind you, behind you. Hey, yo. Yo, what are you, kid? Where are you, bro? Yo, what are you, man? Where are you? We're talking about you, man. No, but not about me, bro. You know me? Bro, we're talking about you. I'm the king of the jungle, bro. I'm the double whopper. Double whopper, can I get a double Western bacon? Give me a nice coffee, bro, right now. Please don't go for the way. Yo, yo. Yo, yo. How much do you make the hour, bro? 12? Yo, do you work at McDonald's? Yo, give me a double Western bacon. This is a chow, baby! Open English on the house, baby! Mexican right here! Give me a burrito. Give me a burrito, bro. Amor. Quiero pensar que se murió mi soledad. ¡Vámonos, fierro! Dejando la reacción, amigo, en ese anime. Que empape. Mucho cagada, bicho. Barros blancos. Vamos a llegar a esta tiendita, bro. Un yuivisito. ¿Cómo te quedaría un yuivisito, bro? ¿Qué? Me mataron al bounty, bro. Ves que esta gente en esta lobby está loca. Y era lowry, motherfucker. UV, en corto. En contra UV. Mucho cagada, mijo. No te le pongas al venado, pues. Fiera. Tranquilo, yegua. Good morning, te invito a una Choco Crispies. No mames, bro, con 50 estrellas. ¿Sabes para qué me alcanza con 50 estrellas, bro? Ni pa' un pinche mazapán en la tienda de Doña Chencha, güey. Ni para un mazapán me alcanza con 50 estrellas, bro. Pero muchas gracias, mi amigo, por tu donation. Te lo agradezco mucho. Counter UAV exiting the AO.
¿Qué? Dime que no tienes ataque, por favor, Diego. Ok, no tienes ataque. ¿Quién va a No mames, viejo. Fuimos penetrados duramente, ¿eh? Qué triste, güey. No mames, pa' qué lamentable el gameplay. ¡Ah! ¡Mira nomás, Alberto! ¡Al Alberto Catetas! ¡Oh, my God! ¡Cómprate! ¡Ir hasta Facebook! Te silenció el comentario, Alberto. Por la palabra dildo. Valió cabeza, bro. No fui yo, ¿eh? Eso es algoritmo de Facebook. Muchas gracias por las 1000, viejo. Ya dijo, pa. Thank you for the 1000 donation. Spider-Man, Spider-Man. Dejando la reacción, amigos. Son a los 600 likes, papa. Tenemos, we got a bounty right here. We got a bounty right here. We got a loading right here. We're gonna fucking win this. W in the chat. W in the chat, please. Don't go for the way. W in the chat. In the chat right there. Right there. Opening with the hell. Let's get it, boy. Right here, right now. We get the ISO right here. We push. ¿Qué onda, pay? Saludos al Alex Metal de la Morada. Saludos al Alex Metal de la Morada, brother. Así nomás. 2000 estrellas y rompes tu récord. Mi récord es de 6 kills, llevo 5. A ver si lo rompo, bro, ¿ok? Me falta una kill para romperlas. Mi récord, amigos. Confirme la gente con un sí en el chat. Si sí es verdad que mi récord es de 5 kills. Ya lo vamos a romper, nos falta una kill, amigos, nomás. Pongan sí en el chat. Si apoyan al venado. Sí en el chat, amigos. Nuestro récord es de 5 kills. Estamos a punto de romperlo. Una kill más, amigos, y rompemos el récord. ¿Qué onda, menado? ¿Cuántas horas llevas ya en el stream? El G, llevamos una hora apenas, viejo, con 5 minutos. Me acaban de agarrar el bounty, bro. Agárrenme esta una vez, ¿no? Ya no ando rock. Let's go. Agarro el bounty. Mira, era toda la gente está poniendo que sí. ¿Cómo que estafado, Iván? Si esto es verdad lo que estoy diciendo. La gente está apoyando ahí, está confirmando la raza, bro. No lo digo yo, lo dice la gente, bro. Es el que hicimos cagado ahorita, bro. Se va a bajar con unos huevos. Se cree bueno el hijo de su pinche madre. ¡Pégatela, güey! ¡Pégatela! ¡No traes nada, compa! Así me gusta, viejo. Culitos. Así me gusta, viejo. Que huyan. Así me gusta, pa. Así me gusta, viejo. Venado, sigo baneado en la morada. Tira paro. Qué raro, eh. Ahorita voy a checar si tengo baneado. Según yo, no tengo a nadie baneado en la morada, bro. Absolutamente nothing. Nobody. Nobody's banned, bro. From the purple. Buenos días, señor Venado. Felices 25 y un día. Le va a mi Saúl. Muchas gracias, bro. Pues ese vato está en la torre, amigos. Tenemos dos opciones. Ignorarlo. O allá la manera de pusharle, bro. Podemos subir a ese edificio grandote y pusharle desde arriba. ¿Qué les parece? Esa es la misión, ¿no? Subirnos arriba a este edificiote y pusharle, bro, con paracaídas. ¡Oh! ¡Oh!
Llámame loco. Agarré ese globo. Y pusharle con el globo. Oh my god, Mary Jane. Es que tú no querías a Peter Parker. Tú querías al Hombre Araña, Mary Jane. Tú querías al Spider-Man. ¿Sabes por qué? Porque era un superhéroe, Mary Jane. Era un superhéroe. Peter Parker no. ¿No querías tú a Peter Parker? Tú querías a Spider-Man, Mary Jane. ¿Sabes por qué me caías mal, Mary Jane? ¿Sabes por qué me caías mal, Mary Jane? Tú no querías al pinche Peter Parker, Mary Jane. Querías al Hombre Araña nomás. Así nomás. Querías la fama del Spider-Man, bro. Llegaba Peter Parker y ese no lo querías. En cambio, la Gwen Stacy. Esa sí quería al Hombre Araña, bro. ¿Qué son estos globos de mierda, Activision? Mira dónde me eleva esta mamada. No, pues vamos a agarrar el edificio, ¿no? No, me elevó 2 metros, ¿no? Nicolás, muchas gracias por la reacción. Venado, ¿cómo festejaste tu cumpleaños? Nada, viejo. Hice stream. Del gimnasio. No festejé mi cumpleaños, pero un pastelito nomás. Que ni me comí, nomás fue para la foto de Instagram. Alejandro, muchas gracias por la reacción. Nicolás, thank you for ese like, appreciate it, bro. ¿Alguna vez sentiste que tu vida no avanzas, Juan? Fíjate que no, güey. Fíjate que no, bro. Yo regularmente cuando me siento así. O sea, sí hay momentos en los que me siento así, pero siempre trato de no estar en mi zona de confort, ¿no? Actualmente sí estoy en mi zona de confort, pero ya estamos saliendo ahí. Te digo, ya me voy a mudar, en 4 días, en 3 días me mudo a un departamento. O sea, ahí ya siento algo de, o sea, sí, bro, es normal, pues a los 20 años sientes mucho eso, ¿no? Pero pues, sí es bueno estarte exigiendo, pero también asimila las cosas, ¿no? O sea, es bueno exigirte, pero tampoco estar traumatizado todo el tiempo, ¿no? La verdad que a veces siento que lo estoy haciendo mal, pero luego me acuerdo que, güey, eres streamer, bro. Eres streamer, estás viviendo de hacer lo que te gusta. Desde ahí ya estás ganando, ¿no? De estar viviendo de lo que te gusta, bro. ¿Sabes el esfuerzo que me cuesta a mí nomás levantarme, lavarme la cara, lavarme el hocico y ponerme a jugar y a trabajar? Nada, güey. Hay gente que le da hueva hacer eso, güey. O sea, hay gente que le da hueva tener un pinche horario fijo de streams, güey. Hay gente, güey, que ha tenido una comunidad bien activa y por la hueva, güey, de prender un pinche stream, de prender la compu, le ha valido verga su sueño de streamer, ¿sí me entiendes? Por no ser constante en eso, güey. Si no eres constante en hacer pinches directos de videojuegos, güey, y te carga la verga, imagínate en un trabajo ahí de la Pepsi o del Amazon ahí, todo, que pues no tienes una pasión por ello, ¿no? Y hay días en los que me da hueva a mí pararme también, güey. Pero no sé qué voy con esto, bro, pero sí, hay días en los cuales digo, no mames, yo antes traía 1000 viewers, ¿no? Y ahorita traigo 300, pero luego digo, no mames, 300 personas. 300 personas viéndome, bro. O sea, son un chingo, aún así, güey. Son un chingo. Mucha gente diera por tener 326 personas ahorita, bro. Estás hablando de Don Lucky. Don Lucky. ¿Cómo que hablando de Don Lucky? Don Lucky es de las personas más constantes aquí en Facebook Gaming. ¡Ahí va nadando! ¡Te va a cargar la riata, camarada! ¡Te va a cargar la riata! ¡Te crees mejor que Elmo! ¡Nadie es mejor que Elmo, bro! ¡Cálmese! Güey, ¿cuántos son, bro? Tengo uno atrás, tengo uno enfrente, güey. Este vato es uno totalmente distinto que venía volando, amigos. No, tócame los huevos, Mary Jane. Tócame los huevos, güey.
No, no le vas a dar caldera, dona 1000 estrellas y juego caldera, Jason. Yo soy un mercenario, pa. No, no, tengo ganas de jugar Warzone 2, amigo. La verdad que las partidas han estado muy chidas. Han estado muy chidas las partidas. Llevamos una win. Y vamos a sacar otra win. Morimos lamentablemente, pero solamente esta partida fue. Papi, traen la playera de Spider-Man cuando entra a la jaula. A pegarse un tiro con el Randy Savage. ¡Ay, no nomás! Tenemos un streamer, que un seguidor conocedor, amigo, de cultura. Muy bien ahí, veo. Salud, mi Daunl. Ya no estás en el chat de proximidad, ¿por qué no dicen mamadas? Ahorita hablamos con un güey. Hablamos con un puberto ahí en modo enfermo. No estamos baneados ahorita en el chat de proximidad. Cada rato me banean, pero ahorita no. Saúl, muchas gracias por la 100, mi amigo. Thank you, viejo. Y eso que solo tienes 25 años. Deja que tengas 40 con varios hijos, esposa y deudas. Deudas llegué a tener. Ahorita ya no, gracias a Dios, güey. Pero deudas llegué a tener, ¿no? Creo que... No me arrepiento de haber comprado ese carro, güey, pero... Sí me pongo a pensar qué hubiera sido de ti, Venado, si hubieras invertido ese dinero mejor, ¿no? Si te hubieras comprado un Tsuru. Un Tsuru con Pau Pau en el mofle. Y ese dinero que gastaste en el auto lo hubieras invertido. O sea, ¿dónde estarías ahorita, Venado? ¿Sí me entiendes? ¿Dónde estarías ahorita, bro? Ahorita ya tuvieras tu local de donas. Súper exitoso, güey. Local number one en TJ. Porque no hay locales de donas buenos aquí. No hay locales de donas dignos. Tuvieras tu local de donas ahorita, güey. Ya le estuvieras pagando plaza a algún cartel, güey. Porque hashtag México lindo y querido, ¿no? México lindo y querido. Ya estuvieras pagándole el 60% de tus ingresos a un cartel, güey. Que te esté cobrando plaza, güey. Yo conozco un señor con hijos y le da un chingo al Warzone. Enrique, Lego, viejo, Lego, me espero ser uno de esos, viejo, cuando tenga un chamaquillo, ¿no? Con ese dinero, a disfrutar con las cariñosas. No, mi Esteban. No, pae. No lo haga, viejo. Pagar por caricias. Mi México mágico. Mi México mágico, viejo. Me da igual que quieras. No más quiero saber a qué hora se busca Warzone 1. Antonio Flores, how are you, mi cachetón? ¿Cómo andas, viejo? Venado, algún día harás privadas con la racita. Esa madre la he estado pensando, amigo, en hacer. Pero no sé. No sabré decirte. Mira nomás la espalda de Spider-Man, güey. Y Tobey Maguire, cuando hizo la 1, tenía esta espalda. Mira nomás. Ni Tobey Maguire tenía esta espalda, amigo, tan mamada como el venado. Mira nomás. ¡A la virgo, güey! ¡Yo! ¡Lightweight, baby! ¡Lightweight! Aún estás a tiempo, venado. Rebélese. Yo antes quería tener un Camaro, pero ¿para qué? ¡Ah, no, amigo! Yo estoy bien a gusto con mi carro y la queso, ¿eh? Yo tengo un carro mejor que el tuyo, soy mejor que tú. Así nomás. Yo tengo ese pensamiento, o sea, yo miro a alguien con un bochito de mierda, güey, o una... O un carro que todavía no terminan de pagar y yo me burlo de esa gente, güey. O sea, yo miro a alguien con una Silverado, güey, que tienen sacada a pagar a 5 años, yo me burlo de ellos. Sí, no, no, no. No, no, estoy a gusto con el carro, güey. Nomás a veces me pongo a pensar, pues, cómo... Pues es normal, ¿no? Te pones a pensar qué hubiera hecho de tu vida si fuera distinta, pues. Compite Replic, tienes buena estructura. Sí, güey. Soy un panzón todavía, mi Tony. Estoy bien flácido, viejo. Aún no salen los cuadritos, güey. Creo que me está costando, pues, los cuadritos, güey. Dicen que los que fueron gordos jamás tienen cuadros, pero esa me pela la riata, viejo. Esos cuadritos van a salir, güey. Es cuestión de tiempo, nomás. Dani, muchas gracias por la reacción, Omar, Víctor. Ánimo, amigos. Puro pedo, Yo soy humilde, amigos. Yo soy humilde. Dejando el me gusta, bro. Estamos a los 600 likes. Que empape, güey. Estamos llegando a esa hora. Ahorita le damos una compartidita al stream. Acabando esta partida. Es que andas en volumen. No, estás loco, güey. Llevo en déficit ya. Ya mi cuerpo ya está. Mi metabolismo está frenado ya y todo, güey. Tanto tiempo que llevo en déficit. Llevo como 7 meses, güey. Yo, en teoría, mi doctor me dijo: debería estar muerto tú. Así me dijo. Tú, en primera que nada, Venado, deberías estar muerto. Deberías estar muerto. No sé cómo sigues vivo. Vamos a probar ese bounty. ¡Vámonos! ¡Let's get it, boy!
No me digas que no haces pierna. Hubo una etapa, viejo, como un mes, en la cual sí me pasé de flojo con la pierna, güey. Sí hubo una etapa del gimnasio donde sí me dio un poquito de hue... O sea, sí hacía pierna, pero hacía de que bien acá, bien... Pinche rutinas mierderas, güey. Pero después dije, no mames, de nuevo, ¿qué estás haciendo, no? Pero sí, sí tuve... Creo que todos pasan por... O bueno, quién sabe, no sé todos, pero... Hay mucha gente que pasa por esa etapa de que... Piensa que... no hacer pierna... Está chido, ¿no? Pero llega un punto en el cual te llega... La causa de conciencia, viejo. Yo tengo mi bendición y maldición. Y como no puedo aumentar masa muscular, y entiende de todo. Métete chocho, bro. Métete chocho. Vamos a agarrar esta Zuru tuneado y vámonos. Te vamos al bounty, amigos. Vamos en cortinas por ese vato. Dejando la reacción, amigos. Estamos ganando los 700 likes. Bajo los carbos, usa una carga para que tu cuerpo no se te acostumbre. Para eso pasa mucho cuando ya tienes tiempo con la dieta del cuerpo. Ah, sí, sí hice eso, güey. Estuve 2 semanas de mantenimiento. Yo sé que tal vez es más, pero sí estuve 2 semanas de mantenimiento, güey. De hecho, ni fue mantenimiento, subí 1 kilo. Pero sí, hice eso, güey, porque sí me lo recomendaron. Pero no, o sea, mientras tú le bajas calorías y calorías, o sea, le sigas bajando... Esa mano no existe, bro. O sea, tu cuerpo sí sigue bajando, güey. La ley de la termodinámica, pa. Si tú le sigues metiendo menos de lo que tu cuerpo necesita, va a seguir bajando de peso. Pero sí estuve 2 semanas en las cuales dejé de bajar, güey. Estuve manteniéndome. Emerson, mucha era por la reacción. Mucho texto, ¿no? Vamos a ganar el Gulag. Estamos valiendo madre. Este güey se va a ir por el lado derecho. Se miraba la finta. Flashele que no estaba en el... En el ring. ¿Cómo sabes cuántas calorías tienes que comer, Iván? Para eso hay... Hay una forma de sacar tus calorías, güey. Dependiendo de tu peso. Dependiendo de tu peso, güey, corporal. Tu edad y... Pues tu estatura, güey. Más que nada dependiendo tu peso y tu altura. Y pues obviamente ya las variantes de pues cuánta actividad física tienes diaria, ¿no? Pero sí, pa, hay aplicaciones, te puedes meter a la Secretaría de México. Ellos tienen ahí una aplicación en la página de Secretaría de Salud Mexicana. Tienen una página donde te sacan el TMB. Que es tu base... Data basal o algo así se llama. Pero, por ejemplo, una persona así, entre comillas, normal, o con poco sobrepeso, o mucho sobrepeso, como lo quieras ver. Yo peso actualmente 97 kilos, güey. Mido 1.86. 1.86 con 97 kilos, mis calorías diarias de mantenimiento serían como 2.200, güey, por ahí. 2.200 calorías. Madre, es que soy productor, me la paso sentado todo el día, tengo que ponerme activo. Pues no tienes que ponerte activo necesariamente, güey. Digo, el 90% de lo que va a definir si bajas de peso o, bueno, tu grasa corporal, es la alimentación, güey. Pero nada va a servir que te mates en el gimnasio si vas a estar pegando como puerco todavía. Y hay mucha gente que piensa que en el gimnasio quemas muchas calorías, y no es cierto. No quemas tantas calorías. El gimnasio es para que hagas tu músculo, no para que lo veas como forma de bajar de peso, pues. Lo que te va a hacer bajar de peso es lo que te metas en de comida, pues. Si estás comiendo de más, si estás yendo al gimnasio, pues no vas a bajar la grasa, güey. Vas a hacer músculo, pero no vas a bajar la grasa.
sea, te vas a seguir viendo panzón, pero con músculo. Pero si haces gimnasio y aparte te alimentas chido, pues vas a bajar la grasa y te vas a crecer el músculo y te vas a ver más grande todavía. Luego, señores, dejando ese like, amigos, estamos a los 700 likes. Lot of drop heading your way. ¿Cuánto pesas? 97 kilos. El venado sí le sabe, una hora de cardio quedamos como 100 calorías. Sí, depende mucho también. Si es caminando, pues menos. Pero sí, te digo, también no necesitas comer acá de que puro lechuga, ¿eh? O sea, hay muchos alimentos que uno piensa que dices, ah, esta madre no me... No tiene muchas calorías, pero luego investigas y... ¡A la madre, güey! Pinches almendras tienen un vergo de calorías o así. Digo, ya actualmente hay muchos alimentos que tienen reducción de calorías y tienen un vergo de fibra integrada y así, güey. Hay tortillas especiales con pocas calorías. Ya actualmente está muy fácil, güey. Nomás es de que te informes qué alimentos tienen muchas calorías y ya. No vas a ni pasar hambre casi. Nomás es que investigues qué alimento. Por ejemplo, yo como un vergo, güey. Yo como un chingo todavía, güey, en volumen. O sea, como muchas... Como muchos alimentos que hacen mucho volumen, pero que tienen poquitas calorías, pues. Por ejemplo, yo ahorita a la mañana, no sé si me vieron comiendo. Me estaba comiendo 4 latas de atún. Por una lata de elote, bro. Cada lata de atún tenía 70 calorías y 19 gramos de proteína, güey. Eso es un vergo. Cuando comes mucha proteína te deja de dar hambre, pa. Mucho texto, ¿no? Estamos jugando Warzone a la verga, güey. Dejando la reacción, amigos. Ánimo, que esta la ganamos, pa. Dejando ese me gusta, bro. Aquí está el bounty. Creo que va volando, tal vez. No lo veo. Yo, what are you, map? Ah... Es de hominitas, perro. Mañoso, no mames. La Coca-Cola no tiene calorías, es lo más sano que se puede ver. Pues está la Coca-Cola Light, güey, que no tiene calorías. En efecto. Pero pues tiene... Todas las bebidas que no tienen calorías regularmente tienen... polialcoholes, algo así se llaman, güey. Y esa madre eventualmente te va a chingar el... No sé si el riñón o qué chingados, pero... Pues te está chingando, güey. Esa madre es muy dañino para tu... Para tu riñoncito, güey. Todas las bebidas ahorita están de moda. Tomar bebidas sin calorías. Y sí, no te están engordando, bro. Pero pues te están... Aparte que te están inflamando. Te están chingando tu riñón, güey. Esos polialcoholes... Es como si estuvieras tomando cerveza prácticamente. O sea, te digo, tú te puedes tomar 2 litros de Coca-Cola sin calorías, light. Y sí, no vas a engordar. Porque pues en efecto no tiene calorías. Pero te está chingando tu riñón, güey. Te está chingando tu riñón, te estás inflamando. Y por ende, por estar inflamado, estás reduciendo tu posibilidad de bajar esa grasa del abdomen, pues. Porque estás llenando de sal tu pinche cuerpo. Oye, güey, estoy una verga yo, ¿no? Soy una verga, a lo mejor estoy hablando pura mierda. Si hay un nutriólogo aquí, discúlpame. Les estoy causando cáncer con lo que estoy diciendo. ¿Cuántos vasos de Coca-Cola te tomas diario? Yo no tomo Coca-Cola ya actualmente, bro. Se me tomo una vez nomás de vez en cuando porque se ve la coincidencia. Déjenlo, vine a compartir el stream, ¿no, gente? Deme un segundo, bro. Si me pueden ayudar ustedes dejando el me gusta, se los agradecería mucho. Digo, las bebidas así sin azúcar y el Splenda y tipo azúcares naturales que no tienen azúcar en sí, son tipo de cosas hechas así, no sé, que tienen el sabor azúcar pero no es azúcar. Está bien para una gente, porque regularmente cuando alguien tiene sobrepeso, güey, no es como que haya dicho, ah, ¿sabes qué? Yo voy a tener sobrepeso y al rato en flaco. No, esa madre viene porque tú no te controlas, ¿sí me entiendes? Tú ya no eres un esclavo de la comida.
Tú ya no tienes autocontrol, güey, en lo que comes. Desde que tienes 5 kilos de sobrepeso, tú ya no estás teniendo autocontrol de lo que comes. Y no es porque tú quieras, es porque no eres disciplinado con tus alimentos. O sea, regularmente el sobrepeso viene con que te estás haciendo adicto a la comida, pues. Tienes problemas de control, pues. Así que una gran ayuda es, pues, la bebida sin azúcar, ¿no? Pero, te digo, el azúcar no engorda en sí, güey. Lo que engorda es la sensación que, o lo que te hace sentir el azúcar. Tú cuando comes algo azucarado, ya sea azúcar o sea edulcorante, que viene siendo la imitación del azúcar, no te está engordando eso, güey. Ni el azúcar así natural. O sea, si te engorda, pues tiene calorías, pues. Pero no es tanto el azúcar, sino lo que hace con tu cuerpo. O sea, tú cuando tú comes azúcar, vas a notar de volada que te da un vergo de hambre, güey. Te pones bien acá y te pones a tragar, güey. Otra cosa. No modo aquí, güey. Yo no me muevo aquí, papito. Wow. Eres una verga, güey. Eres una verga, güey. Eres una verga tú jugando. Mis respetos, carnal. Mis respetos. Es una riata parada ese vato. Hablando de la consulta nutricional. No, la verdad que pues... O sea, técnicamente no sé nada yo, güey. Pero pues sé... Pues sí he bajado mucho de peso y sé lo básico, ¿no? O sea, sé desde el... Pues desde una persona, güey, o sea, digo, si un nutriólogo mira esto que estoy diciendo, pues tal vez me corregiría muchas cosas, güey. Pero pues sí, tampoco soy tonto, ¿no? O sea, he bajado mucho de peso, he hecho mucha masa muscular también y... No digo que estoy mamadísimo, pero pues sí tengo masa muscular ya, ¿no? Y he bajado mucha grasa corporal, o sea, sé cómo hacerlo, pues. Sé cómo bajar grasa corporal y sé cómo hacer músculo. Sé que te favorece y sé que no te favorece. No, tampoco al 100, pero pues sí, soy consciente, ¿no? De cómo funciona. César, muchas gracias por la reacción, viejo. Gracias por el like. Thank you. Adrián, gracias por el like. Héctor, César, José, Ricardo, Ángel, gracias por el me gusta. Octavio, Junior, Lucio, Freddy. ¿Freddy Krueger? ¿Cuál fue tu motivación? Mi motivación fueron varias cosas, güey. Fueron varias situaciones... Fue un cúmulo de cosas, Diego, que motivaron. No solo una leyenda en Warzone, también da consejos para cuidar tu salud. Ah, poco sí, bro. Venado, ha comido... Carlos, muchas gracias por la reacción. González, gracias por ese like, pa. Appreciate it. Mónica. Estamos a nada, los 1,000 likes, amigos. No llegamos a esos 1,000 likes, güey. No llegamos a esos 1,000 likes y me deprime el hecho de no llegar a esos 1,000 likes. Ánimo, señores. Ánimo. La otra vez me salió un video tuyo en 2021. Lego, viejo, esos videos estaban chidos, pa. Matando camperos en Verdansk. Sí, estaba Verdansk, ¿no? En 2021. Sí, todavía estaba. Hasta 2022 todavía estaba Verdansk. ¿O no? No, en 2022 ya no estaba. Aleluya. Aleluya. ¿Qué le pasó al fantasma?
La hamburguesa. Marcos, muchas gracias por la reacción. Juan Pablo, gracias por ese like. Pay. Thank you, thank you. Tiri Amor. Pacalapam. Me quitaron mi verificado de Twitter, güey. Estoy pagando una mensualidad sin tener el checkmark. Porque me cambié de foto de perfil. Qué triste, ¿eh? Ya pasó una semana y no me lo han dado de vuelta. Creo que no me lo van a regresar ese fucking verificado. I'm pinches downers, man. Pinches downers. Downers, bro. Downers. Let's get the win right here, bro. Let's get the win right here. Come on, man. We gotta win, bro. We need the second win. A mí no me pela, solo les. Saludos, Kelp. How are you, man? Dejando la reacción, amigos. Estamos a nada. Los 1000 likes. Ánimo, ánimo. Dejando el me gusta. Walter, muchas gracias por la reacción, MyStream. Gracias por el like. ¿Cómo andas, MyStream? How are you? Tenías de faro baneado. No te creo, güey, porque no hay nadie baneado en mi canal, güey. La otra vez chequeé, había un güey reclamándome que lo tenía baneado y no es cierto, güey. No es cierto. ¿Qué peo con el Amir? ¿Cómo que qué peo con el Amir, güey? No sé, viejo, no sé. No ha aprendido. Hoy nada, Milus, con tú, porque ya se acerca el sorteo del VR Quest. Del VR Quest. Ah, estar poniendo en Facebook en general. ¡Ánimo, señores! Queremos llegar a esos 1000 likes, dejando la reacción. Gracias por el like, mi Luis Cantú, Chávez. Gracias por el me gusta. Appreciate it. Thank you. ¿Cuánto quieres perder? Y si te enseño que me baneaste. Es que no me salía nadie baneado. Probablemente sí. Pero pues a mí no me salía nadie baneado en mi página. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo te desbaneo si no me sales que estás baneado? You know? How, my little boy, how? How? How do I do it, bro? How do I do it? I got a contract here. Pero no, ¿qué sientan hacer en cuna de oro? No, pues la verdad que sí. Clase media, pa, y clase media. O sea, no, nunca me faltó nada. Pero cuna de oro, no, no. Y pues respetable, ¿no? La gente que nace en cuna de oro, pues por algo se chingaron sus padres, güey, le hicieron y para darle una vida más fácil a sus hijos, ¿no? Hay muchos así, güey. Que no tienen la necesidad de estar trabajando y pueden estar ahí con una mentalidad medio meca. Un pensamiento medio pendejo. Hay otros que aprovechan eso y son unas vergas de personas, güey, otros no. Pero pues esa es la ventaja, pues, de las generaciones, güey. Es la ventaja de algo llamado herencia, pues. Y se respeta, güey. No todos nacemos en el mismo nivel, viejo. Hay gente... Yo nací en un nivel medio, la verdad. Cuna de oro... Cuna de oro lo diría... Sería una palabra muy fuerte. Pero pues tampoco te lo voy a negar, no me faltó nada. De chiquito. Pero cuna de oro también es muy grande la palabra, viejo, la verdad. Cuna de oro sí está muy... Se refiere de que nomás me podían comprar un par de zapatos al año también, o sea, tampoco. No mames, Mary Jane, ¿en serio? El juego ya quiere que me vaya a la verga, ¿eh? El juego ya quiere que me vaya a la BenQ, güey. El juego está diciendo, ya vete, veneno, quédese aquí, güey. El juego ya está diciendo, vete a la verga. Así me está diciendo el videojuego este, bro. Wow, amigos, wow, ¿eh? Esto es un complot, güey. Esto es un complot contra la leyenda. Nos echamos un calderito, ¿qué? Un calderita para rematar el stream. Venado Martínez, ¿crees que la polémica del Bad Bunny con el peso pluma? ¿Cuál polémica? ¿Cuál polémica, pa? ¿Cuál polémica, mi estimado?
Caldera, un calderito antes de, para que amarre navajas, viejo. Ta-na-na. Ahora, señores, dejando la reacción, estamos a nada, los 1000 likes, que se vea el apoyo con la reacción, mijo. Queremos llegar a esos 1000, esos 1000, esos 1000 me guste, ánimo, ánimo. Que empape, señores. We're gonna have some fun. We're gonna have some fun. No sé qué polémica tengan, güey, pero si es una polémica, yo creo que es puro marketing, ¿no? Sí, o sea, no creo que tengan alguna polémica. Saludos, Michael. Aldair, how are you, man? El stand-up en México está on fire right now. Qué show. Ah, sí, mire lo del Faril, ¿no? No sé quién es más tonto, güey. Si ese vato por no haber denunciado que ese vato le pegaba a la morra esa. O el otro, o sea, no sé, pay. No sé si. Yo digo que ese güey es. Pues no sé, amigo. No sé, mi pana, la sociedad está muy perdida ya, viejo. Estamos muy perdidos ya. Está triste, ¿no? Que nomás porque se peleó con aquel güey, saque a flote que él sabía que le pegaba a su esposa, güey. O sea, está un poco triste, ¿no? Y lamentable. Que solo por el hecho que se peleó con ellos, o hubo problemas, pues, per se, salga a decir que ese güey le pegaba a su esposa. O sea, solo necesitaste eso para poder echar de cabeza a tus ex amigos. Sí, está medio culerón, ¿no? Está medio cacas. Creo que hay tan pocas oportunidades en México que decir que Cuna de Oro es muy subjetivo. Peso Pluma puede pronunciar la R. Yo nomás lo dejo ahí. ¡Shiu! Al de ir, muchas gracias por la reacción, mijo. Stephanie, gracias por ese like. Daniel, gracias por el me gusta. Thank you, appreciate it. Ánimo, señores, estamos en nada. Los 1000 likes. Que empape, señores. Se vio ardilla, ¿no? Pues no ardilla, bro, no ardilla. Uno sabe que regularmente en esos medios mucha gente está muy meca y es muy fácil que se suba la fama, ¿no? Cuando tienes a gente alabándote. Y eso no es nada, güey. Hay un chingo de artistas que han de ser una mierda, güey. Que han de haber violado gente y así, pero. ¿Qué te voy a decir? Pero sí está medio caca eso, pues, que haya salido nomás a decir eso porque se peleó con ellos, pues. Sí está medio caquiño. Lo de Carelli Santa Fe, ¿qué opinas? Puro marketing también, ¿no? Irán, how are you, man? Gracias por la reaction. Mario, gracias por ese like. Es que, no, te digo, no sé si yo ya tengo un coeficiente intelectual bien avanzado, bro, pero ya uno ve algo así del medio y de volada te das cuenta cuando es marketing, güey, ya. Jonas, muchas gracias por la reacción, mijo. Thank you. ¿Por qué está en caldera? Se me trabó, güey. Me salió de error en Wilson 2. ¿De comediantes hablan? De unos güeyes que no sé ni cómo se llaman, pay. Unos tandoperos. Check weapons and gear. You got time before deployment.
Now you fight the real enemy. Luego, señores, ánimo, queremos llegar a esos 1000 likes. Nos faltan 250 me gusta, bro. Dejando la reaction para Salvador, gracias por ese like. Aldair, gracias por la reaction. David, Pedro, gracias por el like. Genaro, Ari, Ramírez, Joder Chamba, gracias por el me gusta, bro. Appreciate it. Gracias por la estrella, Hernando, y gracias por pasarte, ¿no, papá? Saludos. Heads up, lads. Cash drop inbound. Bounty contract mark. Bounty contract mark. Bueno, señores, dejando la reacción, estamos ganando 800 likes. Se aprecia bastante cuando dejan ese me gusta, brother. Ánimo, dejando el like. Tenemos que llegar a esos 800 me gusta, bro. Que empape la reacción, pay. Ánimo, dejando ese like. Faltan 25 me gusta, Edgar. Gracias por la reacción, Cristian. Gracias por el me gusta, Daniel, Ángel, Edgar, Paul. Saben que me llevan bastante compartiendo el directo también, pero se aprecia. Supplies. Let's get some new toys. Dale mi Cubase, ya sabes, pa, thank you for the support. Te lo agradezco. Pa. UAV is out of fuel. Returning for resupply.
on up. UAV beginning flyover. Nebula 5 bomb was detonated in the distance. Enemy UAV active. Marked. End them. UAV is out of fuel. Returning for resupply. Hello, Jorge Torres. UAV is out of fuel. Returning for resupply. Aquí se leen los comentarios si no llega donación. Digo, porque son varios streamers. Pues depende del streamer, güey. Depende del streamer. Y a veces, regularmente, la mayoría es porque... pues están haciendo un stream, ¿no? Y no les... se les dan los comentarios, ¿sí? No es como que no quieran leer los comentarios. Requesting recon on my position. UAV beginning flyover. Bueno, pues sí, dejando ese like, esperen, se aprecia bastante la reacción. Muchas gracias a toda la gente que está dejando el me gusta, bro. Ánimo, ánimo. Se aprecia bastante cuando dejen ese like, amigos. Se compartía, viejos. Ánimo, ánimo. Vamos a nadar 800, nos faltan 25 me gusta, bro. UAV beginning flyover. Disregard last. Bounty contract marked. Las placas sí se me fue la onda, wey. UAV is out of fuel. Returning for... bounty target has been marked. End them. Coming up. UAV getting flyover. Ánimo, señor, ya casi nos vamos, brother. Vamos por esa segunda hora de stream. Muy buen stream, la verdad, que gracias por el apoyo, pay. Buenas donations. Queremos llegar a esos 1000 likes. Se mire bonito el directo para con 1000 likes. Ánimo, ánimo. Enemy soldier nearby. UAV is out of fuel. Turning for resupply. Down. Come on.
recon on my position. UAV beginning flyover. Area recon coming up. UAV beginning flyover. UAV is out of fuel. Starting to resupply. Pero señores, ánimo dejando la reacción, viejo, dejando la reacción y... Coming up. UAV beginning flyover. UAV is out of fuel. Returning for resupply. UAV is out of fuel. Returning for resupply. Recon coming up. UAV beginning flyover. No fucking. Bueno, señores, última partida, nos vamos, viejo, ya llegamos en segunda hora, dejando la reaction para nos queremos llegar a lo más cercano a los 1000 likes.
Dejándose me gusta, panas. Nos faltan 17 likes. Gracias por el like, Pepe Drink. David, gracias por la reacción. Daniel, Héctor, Marcelo, Juan Pablo, gracias por el like. Appreciate it. No, pero casi no juegas el Warzone 2. Ahorita lo jugamos, güey. Lo jugamos una hora y media. Ahorita es la primera partida esta de Warzone. Es la primera partida de Warzone 1 que estamos jugando. Jugamos todo el directo Warzone. Warzone 1. Ya lo estaba jugando más, güey. Estaba jugando más estos últimos días. Estaba jugando más estos últimos días, mi camarada. Sí, 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 te digo, mira, sacamos hasta uno y todo. Buen monarda. Pasado por cómo andas. ¿Qué onda, mi Ale Saint? ¿Cómo andas, pa? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo en el millón, viejo? Será por preguntar. Será por las estrellas, amigo, viejo. Aún no, mi David. Nada, nada, pues. Yo a mis 20 años todavía estaba en forma, bro. Ahí están mis fotos en Instagram. Aunque no haya sabido que se tiene que estar delgado. Pero todavía no estamos delgados, la verdad. Falta todavía. Sí, mi Carlos, gracias, viejo. Sign, deja el notify, bro. Si no, la miración notify. La migrega al final. Notify. Dale, mi aliado, ya sabes. Tú sabes. Venga,
Última partida, nos vamos, amigos, dejando la reacción, amigo, ánimo. En una partida ya te plegaste su récord de kills en Warzone 2. ¿Qué es eso? Ah, era puro pedo, mi récord no era 6 kills, nada más. Pero a veces es que el gameplay de Warzone no está hecho para matar más, güey. Más rushero el asunto, güey. Si fijas, aquí la gente campera tiene menos probabilidades de matarme por la cuestión del momento, entonces. Si alguien me está campeando, nomás le hago un slide cancel y le jodo toda la vida, ¿no? Airstrike target, hit it. Got your request. Cluster strike is active. No quise hacer el sprint, mi mono, y es, güey. Sí, es, güey. No sé de meter pretextos, güey, pero al chile, esa madre la perdí por no poder hacer el fucking sprint, güey. Jeez, buena partida. Quería sacar la win en caldera también, pero no pude. Jeez, panas, buen stream. Gracias por el apoyo, gracias por las donaciones de estrellas. Se rifaron, gracias. Los quiero mucho, panas. Peace and love. Paso a retirarme, no llegamos a 1000 likes. Nos faltaron poquitos y llegamos ahí, yo creo que en una hora de stop stream. Muchas gracias por los likes, amigos. Ernesto, gracias por el me gusta. Gracias a toda la gente que está dejando likes. Se agradece bastante. Los quiero mucho, pa'y. Peace and love. Los vemos más tarde. Y se me cuidan, panas. Ánimo. Saquen el like si no lo han dejado. Gemali, gracias por compartir el stream. Eduardo, Sebastián, Wild, Froilan, Ernesto, el Daniel Toro, el Nini, el Jesus, el Alessain. Gracias por dejar el me gusta, amigos. Los quiero mucho. Peace and love. Se me cuidan. Saquen la reaction si no lo han dejado, amigos. Ese me gusta. Y paso a retirarme, amigos. Peace and love. Ánimo, señores. Let's go.